Lo que pasa es que si le pongo las dos así uniditas, se le van a pegar. Eso sí. Estoy pensando todavía. Bueno, a ver. Quiero ver cómo le puedo hacer tal vez con el papel, pero hacérselo como bolsita. Hi, teacher. Así que ahí inventando. Pero ya le A llevo. ver. Quiero ver 5, 6, 7 le llevo. Mire, y Damia, ¿cuántas velas le pidió? Son, quiero ver, 2, 4, 2 mojitos en capuchino, las chiquitas, 6, Ah, 2 mojitos, 2 muffins, un capuchino y un sorbete. ¿Estás Y contenta? Margarita le pidió. Solo la vez pasada. Ajá. ¿Qué tal, teacher? Hola, hola. Haciendo business, ¿no? Poquito, poquito. Es que no hay que perder el tiempo. Ya va a ver. Quiero ver si me... Ya no me acuerdo dónde se las mandé. A estas. Aquí van a medias, en medio proceso. Ay, qué bonitas. Quiero Ese ver, es quiero ver. jabón. Pero ese es el jabón. Bien bonitas se ven. Eso, pero esos. El jabón. A mí me daría lástima bañarme con esos jabones. Mire, si ¿sí sabe que ella me regaló una velita de cervecita y me dice, enciéndala para que vea si huele, que no sé, ahí la tengo intacta. Vine y le compré una y le digo, vaya, hágame una que tienen como en un vasito así. Y yo dije, esas son un poquito más sencillas y le queda tan bonita. Cree, una vez le he encendido, así le ha bajado el medio hilo y cuando vi que ya se estaba medio gastando, digo, no, 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 y la apagué. Pero sí huelen y yo, ay, es que me da lástima gastármela, le digo yo. La de No, cerveza le quiero poner con maracuyá. pero y entonces pues ya no le va a comprar otra, gástesela y le compra más. No, fíjense que yo, la verdad que les pregunto a la gente si lo quieren para encender o para adorno. Porque si son para adorno, no les pongo aditivo. ¿Perdón? Se va a casar con Chan. Oh, sí. Mis papás dice que se van a volver a casar. No, pues yo les pregunto si las quieren como para encender, entonces sí les coloco el aditivo. Si solo son para adorno, entonces no, no, no Yo se llevan el aditivo. suponía que sí la iba a encender, pero me da lástima. Más que es muy bonita y todo. Así que ahí la tengo. Algún día la voy a encender. Hasta le regalé una a mi hermana también para que encendiera en el cuarto porque mi hermana le compró una de capuchino. Lindy me dice, no, esta no la voy a encender. Entonces le regalé una de esas mismas para que le encienda. Tampoco la ha gastado. Y me dice, no, es que da lástima, muy bonita. Y yo, ay, no, le digo, hágame una fea, le digo, para encenderla. Una de esas de cebo. No, mire, fíjese que las del sorbete, por ejemplo, les pongo así como parafina, pero cuando es la frutita, ya es de gel, entonces son aguaditas. Igual la mermelada va de gel para que sea aguadita. Es que ya ve así, no dan ganas de encenderla. Así lástima da quemar el piso. Qué bien.
Y así, de figuras de corazones o figuras así románticas, ¿qué hace? ¿Qué tiene? Tengo, digamos, Qué bárbaro, teacher. No, pues sí, sí hay que Eso, mantener la llama ardiendo. no, mire, fíjese que tengo, vaya, para moldes así en forma de corazón, sí los tengo. Pero si en el dado caso usted quiere, digamos, como poner una foto, entonces pueden Ah, se ser redondos, puede. se puede. Usted me manda la foto, yo la pongo en un papel soluble y la puedo poner en un jabón redondito, más o menos así. Y por más que usted se lave, eso no se va a desteñir porque está interno y se nota. Nada, pero así quién se bañara con ese, o sea, diera lástima, la verdad. Y ya Yo ve, lo ya ve. quisiera, yo no me lo quisiera gastar porque No, perdí el hay apuro. una canción que dice tu jaboncito quisiera ser. Esa, para eso Sí, está buena. fíjese que me tienen que traer ya por diciembre, es que espero que venga diciembre o enero, uno de parejas y hay una que es como un corazoncito que tiene manos, que están como entrelazadas. Y una pareja, hay una vela para pareja. Bueno, vamos a encargarle. Así que espero que venga temprano y rápido, Ah, antes de sí. tiempo, antes de febrero tienen que ser. Cabal, Sí. para aprovechar el mes del amor y la amistad. Cabal. Sí, Ah, porque póngale que ah. ni siquiera había empezado la de Halloween y la gente ya estaba viendo la de Navidad. Sí, no, mándenos fotos ahí de su catálogo. Ah, vaya, teacher. Pues sí, para encargarle Vaya, hijo, sí. ya. Para mantener la llama viva. Más que vienen ya los regalos de Navidad. Candelitas le pongo. Sí, muy bien. Velitas, Jaboncitos aromáticos, todo ahí. jaboncitos. Jaboncitos Mire, hay exfoliantes de. tiene también. Puedo, mire, puedo hacer bálsamos y puedo hacer splash. Así que ahí está. Bien. Mamá, ¿cómo alcanzó la maquinita? Mire, solo Vaya. le bajo la maquinita de palomín. Licenciada y emprendedora. Vaya, hija. Gracias. Sí, vaya ahí con fragancias de Excelente. pino para el Sí. pericón. Ah, Ya ve. sí, Candelitas ¿verdad? para No, cuando hombre, son saldré cabañitas bien famosa románticas. en YouTube. Marcela le puede Jaboncito, ya le hacer. estoy vendiendo, Sí, me súper da bien. comisión, me da Le comisión. doy, ahí va el porcentaje. Jaboncitos para el Para el hotel, pericón, para el sí. hotel. Sí, Sí. fíjese, Y las ya le voy a candelitas enseñar. aromáticas. Estas Para son cuando como haya las una pareja así salpálago. bien romántica. Estas son como las del papel soluble. Ah. Entonces, por más que se moje, no. Ese listón es papel. Es, ajá. Oh. Va interno. Okay, Así van, okay. encapsulados. Vaya. Vaya, René, para los clientes, jaboncitos. Me apunto ahí, me apunto. Está Sí, fíjese bien. que es que a veces uno dice hay que pasar como ocupado, no sé. Yo creo que tal vez por Jeez. eso, yo creo que tal vez por eso el niño es así, que no se puede quedar quieto tampoco. Ah, bueno. Okay, Bien. okay. Excelente, la felicito. Felicidades. Gracias, No gracias. sé si vieron que mandaron un correo para la reinscripción y dice 2023. ¿Será que hasta en enero empezamos el siguiente? ¿Sí? Sí, dice tentativamente, no sé, creo que es la segunda semana de enero. Padre bendito, bendita sea la vacación. Ajá, es que es como por los que salimos a vacación. Los que salen a vacaciones, nosotros pues seguimos mejor, nuestra temporada viene Yo ahorita. ya estoy deseando esa No va. vacación. Ya estamos a 2:30, ¿verdad? Más o menos. Ah, les dan buen tiempo de Sí, vacaciones. casi. Sí. Ah, qué Sí. bien. Desde casi mediados de diciembre a principios de enero.
Ah, qué bien. Y gozan las vacaciones de Semana Santa y las de agosto y todo eso. Sí. Padre Wow, bendito, qué creo que me chido. voy, me hubiera cambiado de profesión yo quizá. Yo igual. Debería de cambiarme. Sí. Sí, Está gracias a bueno. Dios. Qué bueno. Ok, people, let's get started tonight. Bien, vamos a ver. Empecemos pues. Alex Gerardo Peña. Present. Ok, very good. Ana Celia Mena. Nota. Ana María Marcela Siu. Present. ¿Sí? Ana Andrea Carolina Ortiz. Present. No le hagan cosquilla. Ya me cambié el nombre. Es que ya le puso Ana Andrea. Ana Andrea, Maya. Byron José Villanueva. I'm here, teacher. Ok. Blanca Isabel Tunaca, no ha llegado. Byron parece anónimo. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Ok. Fernando Salvador Figueroa. Present, teacher. Ok. Glenda Margarita Ortiz. Ahí está. Iván Alberto Castillo. Present, teacher. Ok. Johnny Alexander Escobar. Present, teacher. Good. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Aquí voy yo. Present, teacher. Ok. Oscar René Molina. Present, teacher. Good. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Ok. Rodrigo Enrique Hernández. Ah, me dijo que hoy no va a llegar. Y Sandra Yanira Gómez. Present, teacher. Vaya, como solo tenemos 17 en lista, son 20 días, ya se terminaron las sesiones privadas. Si alguien quiere, me avisa. A mí, early. ¿A quién? ¿Fernando? No. Vaya. Anotado. A las que suman los 10 minutos al final. Ah, sí, quieres sumar. Sí. Vaya, los que les falta, teacher, ahí tienen, ahí faltan 3 clases, tienen 30 minutos, vaya. Bueno, lo que da más el árbitro ahí. En este mundial, ¿cómo han dado tiempo? Ya investigué, teacher, oye, pero yo pensé que me iba a hacer esa pregunta. Y es que Pierluigi Collina dice que cuando sale el balón, ahí y está. Cuando, exactamente, cuando van a traer el balón, ponen el córner, vuelven a puchar. No, igual también dicen que están tomando en cuenta las celebraciones de goles, las pérdidas de tiempo de show que se hacen cuando se caen, todo eso. Por eso es que en un partido dieron 14 minutos de tiempo. Eso había leído yo, que por todos los show que se quieran los jugadores, supuestamente por la dignidad y la y pues al no, valor pero, de los aficionados también, porque pero es que deberían hacer como en el básquetbol. En el básquetbol cada cuarto son 15 minutos. Sale el balón, paran el reloj. Y lo ponen sí, a correr cuando... Igual en el fútbol americano, por cada cosita igual van deteniendo el tiempo. Por eso un partido de básquetbol dura como 2 horas y solo son 4 cuartos. Cuando andan pasando el trapeador ahí. Sí, todo el... eso, ¿eh? Paran el reloj. Sí, sí. Así es que esos para 15 ahí vamos. Minutos se alargan. Ya, no, no, que el gol que le anularon ahora a un equipo, esa regla no me la sabía yo, que si usted... le obstruye la visión al portero, en ese caso sí, después, sí. Por eso anularon el gol.
interviene indirectamente en la jugada. Exacto. Imagínense. Nueva regla. Ok. Bueno, ya hablamos de fútbol. Creo que Andrea sabe de fútbol. Sí, sí. Ah. Se nota, se nota. Por mi papi. Ahora él me pregunta a mí. Oh. Ella estaba viendo el partido, ¿eh? No. Sí, sí. Ay, ah, está bien. En el teléfono ando una aplicación y cuando estoy en las clínicas lo pongo. Y ahí lo estoy viendo. De repente para, llega. ¿Para la aplicación usas? Andrea. Se llama, ya te digo el nombre. Se llama Vix Pro Prime Pro. Y dan todos los partidos gratis con buena calidad, así que. ¿Y a dónde la descargaste? ¿En la Play Store? No. Solo en Play Store está, para iPhone no se puede. Vix Pro. Oh. Vix Pro Prime. Ahí en el chat, por favor. Ya lo mando, ya mando la captura, ya lo mando. Está bueno, está bueno. Ok, be going to. Vamos a ver cómo nos va hoy con el be going to. Nos hemos quedado en. Vimos affirmative, vimos negative. Le pasé un ejercicio ahí de questions y algunos se me enchivolaron. Veámoslo de nuevo. Ahí está, ya lo no. Ah, vamos a probarla a ver si mejor que la mía. Es gratis y se ve súper buena la señal, solo que los partidos salen justo a la hora que empiezan, en ese momento cae la notificación del partido y ya ahí uno lo puede ver. Súper okay. Bien. Ok. ¿Y solo fútbol? La verdad deporte? es una aplicación de series, películas y todo lo demás, pero están dando los partidos. Okay. Ya la descargué. Ya la tengo instalada. Teacher, tengo lento el inter, no me conecta, no lo oigo. A estar descargando cosas. Okay, yes, no questions. Let's study this. Yes, no questions. We'll be going to, ¿verdad? Ayer rapidito lo mencionamos, dijimos. Comenzamos con el verbo to be, luego el subject, luego going to, y luego el verbo en forma básica. Its base form. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Y cuando ya son information questions, simplemente le agregamos al inicio la question word. How long are you going to stay? When are you going to arrive? Es la estructura de las questions. Yes, no questions. Information questions. Okay. We have an exercise here where you have the words, you only have to put them in order. Okay. When are you going to arrive to Dallas? When are you going to arrive to Dallas? Everything is there. Todo está ahí. Okay. Continue with 2, 3, 4, 5, and 6, please. There are questions and sentences. Not, well, actually. Yeah. Create sentences and questions. Okay. Work on that, please.
verbs. Would you like to do it in groups? Yo digo que mejor en grupo. Sí, sí. No. Okay. Let me... Let me see. Okay, let's see. Go to your groups.
Okay. Easy, teacher. Huh? In group is easy. Ah, okay. Okay, so number one is, when are you going to arrive to Dallas? Number two, some volunteer. Are you going to make a reservation for the conference room? Okay. Are you going to make a reservation for the conference room? Boom. Okay. Number three. I'm going to wake up call Rockets for 5 a.m. I'm going to wake up. Wake up, call request for 5 a.m. No, no, I'm going. No, la dos es. No, esa es la tres. I'm going to request a wake up call for 5 a.m. Number two, teacher. Three. Hmm. This is number three. Sorry. I'm going to request a wake up call for 5 a.m. Okay. Number four. Number four, Miss Tursius is going to check out tomorrow. Okay. Number five. The maintenance team is going to attend a conference on October 10th. Is going to attend to a conference on October 10. Okay. Richard, ¿de dónde salió el otro tú? Attend to. Maintenance. Porque going to ya trae uno. Solo el otro que yeah. Ten, no, este tú. No, solo es de ajá. Mm-hmm. Attend a conference. He's going to attend a conference on October 10. Sí. And six. Miss Diaz is going to need a new smoking room. Okay, very good. ¿Qué es eso, teacher? El non-smoking room. Non-smoking room. Sin, yes. Sin no fumar. Un cuarto de no fumar. Mm-hmm. Pero es que no los conozco, teacher. Para mí todos los cuartos son de no fumar. Okay. Well, let's practice with some exercise. I want to show you let's see this one. Where is that?
look at this. Number one, complete the correct form of the with the correct form of the verb. Be easy. The verb be. It's only the verb be. You're going to complete with the verb be, number one. Number two, make negative sentences using be going to. Negative sentences here. And number three, match. Don't forget your umbrella. He's going to have a rest. They're going to have a drink. You're going to be late. So you have to match. My thing is this. Don't forget your umbrella. It's going to rain. Match. And that's it. Okay? Okay. Let me share the link with you. In the chat. And in WhatsApp. Individually or in group? What do you want? Individually. No, group. Group. In group. Easy. In group. In group, teacher. De repente cuando manda la captura 5, 4. Okay. O si estamos impares, que le dé solo Edgar, no entiendo. Bueno, Oscar, buenísimo. No le gusta enseñarle a uno, por eso le gusta trabajar solo. Ya lo... Yo creo que hay algunos que están de oyente, después ir con ellos. Oscar Lear. Okay, go to your group. Work. I'm sorry, teacher, me salí, no sé cómo me salí. ¿Me puede incorporar en un grupo, porfa? Ok, ahorita. Ahí está.
they're going to have a drink. Mm-hmm. La abuelita está cumpliendo años el domingo. Sí, mira, está. Miss Puentes is not going to fly to Cuba. Claro que sí. Sí, está, sí, bien. Bien raro. Is not going to, así va. Is teacher. Not, Teacher, una consulta. Nosotros las pusimos todas así, mira. Eso está bien, ¿verdad? Sí. Nos dio error. No dio error. Dale comprobar, aunque no sé que todo mal, dale terminado para comprobar esas. ¿Ve? ¿Sale mala? No sale mala, no sabemos por qué. Sí está bien. Así no salieron todas esas. Vamos a ver, tal vez será por la... Quiero probar, pero... Tal vez sea usar la abreviación. No, también yo lo hice y me dio error. Ah, pues está mal programado ese ejercicio. Vas a ver si a alguien más le dio problema también. Porque cabal, solamente esas no salieron mal y las hemos escrito bien. Entonces, Ticha. Ah, quizás sí quería que la simplificara. Subí un poquito, Rafa, porfa. Abreviar el listen, así como está aquí, tal cual. Volverlo a refrescar. Uh-huh. Ya viste que tienen como separaciones. Va unido el is y el not. Ahorita solo que cargue, pues me ha cargado. Ya. Creo que han puesto la tilde en vez del apóstrofe. A ver si. Quiero probar. Dale y comprobar. No, igual. Subilo. Ah. Sí. Ah, pero sí tiene razón el título. No. Vamos a ver qué han programado.
Vamos a ver cómo lo han programado. ¿Verdad? Sí, que da error, va. Bien raro. Teacher. Teacher. Ajá. Regálenos otros 10 minutos. Se nos trabó la compu. No, estábamos viendo por ahí con otros estudiantes ahí que parece que tiene problema el ejercicio. Teacher, sí, ¿verdad que las negativas son las que salen mal? Sí, teacher, nosotros sí, las hicimos todas contrastadas y no contrastadas porque pensamos que estaban mal y de las dos formas no salió mal. ¿Verdad? Okay, sí, bueno, está triste, está, nosotros teacher también con Miguel. Quizás el que hizo el examen, el test, teacher, lo hizo con clases de otro profesor, quizás. Hasta en depresión, en depresión entró este Edgar porque todas le salieron malas. No, teacher, son positivas. ¿Ah? En positiva las han puesto, nosotros las probamos en positiva. Ahí ¿en dieron serio? Verde. Sí, ¿en no serio? Son negativas. Ah, pues sí, las hicieron con otro teacher. Teacher, pues no, mándenos otro ejercicio ahí. Otra media hora, teacher. Otra media hora. No, me la atendense y después seguimos. Ya me trabó, miren. Please, teacher, no, please. Y nosotros frustrados que quizás no habíamos entendido cómo hacerlo en negativo. Y yo también, eso pensábamos porque nosotros decíamos, pero ¿por qué? Si hay unas que están contratadas, otras que no, y eran como... Sí, tanto que hemos aprendido. Me fui a este libro porque dije, sí, puede ser que... Ya nos aprendimos todas las leyes. Nosotros va a revisar arriba y nosotros decíamos, si están bien, quizás porque no las contratamos, las hicimos otra vez y nos valen mal. Yo mejor me ahorraba las palabras porque pensaba que estaba algo sirve algo para que repasen bastante, ¿va? Sí, la verdad que cascarita. Sí. Cascarita, le dije. Sí, sí, sí. Me comenzó el mono a aplaudir adentro de la cabeza, teacher. Okay, I'm going to take the second attendance. Alex Gerardo Peña. Present. Ana Celia Mena. Ana Celia there. Ana Celia. ¿Ah? Ana María Marcela. A mí una quiero probar. Present. Una, dos. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron José Villanueva. Present, teacher. Blanca Isabel Tunaca. Present. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Fernando Salvador Figueroa. Present, teacher. Brenda Margarita Ortiz. Present, teacher. Okay. Iván Alberto Castillo. Present, teacher. Johnny Alexander Escobar. Present, teacher. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Miguel Ángel Romero. Present, teacher. Oscar René Molina. Present, teacher. Present. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Sandra Yanira Gómez. Present, teacher.
Present teacher. Okay. No, Ana Celia, no le escuchamos. Vale, vámonos aquí, pues. This is speaking. This is speaking. Ok, este sí es only speaking. Sí, espontáneo. Ahí lo tienen, pero vamos a trabajar. Ok. Okay, 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 let's go. Study. Abierto. Okay, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? Aquí están. Let's see, va, aquí se trata de improvisar. Tienen que improvisar lo que están preguntando y responder. Okay. Vamos a ver. Miguel, let's start with you. This is a question, ¿sí? The teacher write an email. A question. Make the question, please. No, pero ahí me perdí, teacher. No he entendido nada. Me, what? Teacher. Okay, Edgar. The teacher is going to write an email. A ver, a ver, a ver. Una cosita, yes, es el problema. Es una pregunta, es una pregunta. El orden es diferente. Vivo al principio. Ah. Is the teacher going to write an email? Yes. Is the teacher going to write an email? Remember, question begin with the verb be. Okay. Good. Okay, vamos a ver. Rafael. Aquí no hay respuesta única, ¿no? Aquí tu propia respuesta. What are you going to buy the next time you go shopping? What are you going to buy the next time you go shopping? I am going to buy clothes and shoes. Okay, very good. For Christmas and New Year. Yes. Okay. Let's see, Andrea. Black Friday. What are you going to do tomorrow night? I'm going to watch a movie with my sister. Ah, okay, good. Huh. Let's see, Byron. What are you going to do tomorrow afternoon? Buena, teacher. Mm,
No sé si tengo que formarla, ya está formada, o tengo que darle respuesta a la pregunta. Respond. Respond. Ok. Jess. What are you going to do? Ahorita ya la estoy preguntando. What are you going to tomorrow? Yes, I'm going to. Yes, I'm going tomorrow afternoon. No. Okay, Sandra, what are you going to do tomorrow afternoon? I'm going to play soccer tomorrow afternoon. Play soccer? Yeah. Okay. Byron. No la había agarrado al principio, no la hallaba y ni sabía dónde me estaba indicando porque estaba viendo las otras imágenes. Ya le di el puntero. What are you going to? I'm going to PlayStation with my friends tomorrow in the afternoon. Okay. Okay. Good. Look at this. Aquí piensen en la situación y qué creen ustedes que va a hacer. Henry is starving. Starving is Henry is hungry, very hungry. What is he going to do? Cuando nos dicen, can you make a prediction? Nos están preguntando qué creen que va a hacer Henry. He's going to buy a hamburger. Okay. He's going to buy a hamburger. Henry is going to go to a restaurant. Okay. Pero vamos a ver. Así son este tipo de preguntas. Can you make a prediction? Vean la situación que se nos presenta y díganme qué va a pasar. Okay. Como en esto que dijeron, ¿no? Henry is starving, he's going to buy a hamburger or he's going to eat in a restaurant, por ejemplo. Okay. Now, look at this. Marcela, the sky is really dark. Can you make a prediction? It's going to be a rain? Okay, vamos a ver. No me metan más cosas que no deben estar ahí. O dark es como... Yes, sí. Lloviendo, no sé. The sky is really dark, oscuro. Oh, he's going to put a coat or umbrella. Rain. De lluvia. Okay. Right. Yeah. He's going to put on a coat. Yeah, puede ser. Or it is going to rain. Como dijeron. It's going to rain. Oh, okay. No. Sentí que tuvo duda aquí si usar el it o no. Pero sí se usa. It is. Okay. A ver. ¿Con quién voy? Oscar. Me, teacher, me, please. Mary's phone was stolen. A Mary le robaron el teléfono. Oh, she going to go to the police station. Ah, okay. Good. Hey, lo hice bien. No puede ser. Oh, look, she's going to call the police. Yeah, it's good. Was good. What? Okay. No. El celular y le robaron el teléfono. Yeah. El otro teléfono que no le robaron. Sí, que a la policía. Okay. Régimen de sección. Let's see.
Alex. Do you know anyone who is going to get married this year? I'm look at the question. Do you know anyone who is going to get married this year? Okay, okay, no problem. ¿Qué entiendes que te están preguntando? Que si creo que ellos se casarían este año. No. Do you know? ¿Tú crees? Ah, okay. ¿Conoces anyone? Ajá. ¿Alguien? Ajá. Que se case este año. Ajá. Entonces, I'm not going to know. Okay. The answer should be yes or no. Do you know anyone? ¿Conoces a alguien? Who is going to get married this year? ¿Que se va a casar este año? I'm not going to know. Actually, no, I don't. Okay. Es una pregunta con do. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. What is it? No, this one. Let's see, Jocelyn. What's the next film you're going to watch? What's the next film, the next movie you're going to watch? I'm going to watch Batman. Batman, okay. Okay. Fernando. Fernando, what are you going to do for fun next weekend? What are you going to do for fun, for diversión, para divertirte, next weekend? I'm going to play soccer. Okay. Next weekend. Good. Okay. Quien quiera. Are you going to get fit this year? Get fit. Ponerte en forma. Are you going to get fit this year? Hey people, yes or yes, no? I'm going to go to the gym tomorrow in the morning. Okay, good. Okay, look at this. Make a prediction. It's my birthday tomorrow. I'm going to make a party. Ah, excellent. Good. Ah, algunos usan este verbo, throw a party. Okay, pero bien. Let's see. Another one. Oh, look at this. I'm broke. Estoy quebrado. And I've lost my job. He perdido mi trabajo. Perdí mi trabajo. What are you going to do?
I'm going, quiero ver, sería I'm going to go tomorrow search a new job. Okay, very good, very good. Okay, wow, hay muchas aquí. Teacher, y me permite compartirle 400 verbos ahí a los compañeros en el chat. Ah, sí, hombre. Ya me acordé que usted no lo iba a pasar, pero por ahí conseguí uno. Ya los paso ahí. En el chat. Pero el WhatsApp. Sí. Ya les paso el número de cuenta ahí para que depositen y se lo pongan a cada uno. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya no va a votar por mí. Está frito ya. No, hombre, ya te lo paso, pero me quité el teléfono. Ahorita mismo. Excellent. Thank you very much. Okay, estudien, pues, estudien. Bye. Thank you, Oscar. 400 verbos ahí para que den gusto. En enero me vas a ver ahí en el módulo 8, ya vas a ver. No, hijo de puta, vaya, está bueno. Está bueno, espérame, ¿dónde está el chat? ¿Pero de qué año, Edgar? Está verde, ¿no? Aquí está el groups. Vaya, ahí estaba el listado de verbos. Hasta las conjugaciones, simple present, todo tiene ahí. Eso, qué bárbaro. Vaya. Ay, si quieres lo puedes proyectar ahí. Es que las ¿cómo se dice? Los verbos irregulares son los que tienen pronunciaciones pero extrañas. Bro, ahí no, está. ¿Quién está lento hoy? Ahí creo que cayó ya. Ya les paso. Está cargando quizás la aplicación, ya, teacher. Ya les paso ahí el número de cuenta, esperen. Ahí está. ¿De qué es? Ahí un Excel está. Ese es un. Ah, bárbaro. Creo que sí se lo va a abrir. Pero tenía unos filtros ahí, algo había filtrado la persona que me lo mandó. Yo anduve buscando dónde estaba. Estoy ahí en el trabajo, estaba bien atrasado. No lo pude ver bien, pero sí vi varios verbos. Estaba jugando este Estados Unidos, pero no lo vi. Tío. ¿Qué tal? Okay. Let's continue with lesson 3. In this lesson, you will be able to ask for and provide short oral and written instructions to get the location of a place. Look at these prepositions. Next to. Next to, in front of, between, between, across the street, around the corner, on the right, on the right, on the left, down the street, okay? These are some prepositions of place, preposiciones de lugar. Boom. Look at this.
Look at this. Look at this. Oh, I didn't erase this. Look at this. This is the hotel. The hotel, this is across the street. O sea, partimos de que estoy aquí. Yo estoy aquí. No recuerdo más. Estoy aquí. Y a partir de este punto, sigamos estas instrucciones. Dice, the hotel is across the street. Va, eso ya nos lo dan. Across the street. Then, the gas station is around the corner. The gas station is around the corner. What is the gas station? This, or this? La que señaló de penúltimo este. En Hart. ¿Dónde está el punto rojo, creo? No, arriba. Ay, sí, la verdad que este mapa. Está algo raro. Veamos la gas station de último. No, porque es el punto de rojo. Dice, around the corner, tiene que ser aquí, ¿verdad? Déjame hacer la línea. Yo estoy acá, around the corner, es esto. Vamos que esta es. Sí, yo creo que... Teacher, no, el del corazón. Teacher, el no, corazón, no. Creo que es el ATM. Porque the ATM is down on the street, on the right. Está abajo. No. No, porque cuando dice down the street, está hablando que está sobre esa misma calle. Pues sí, es donde es el corazón, porque dice que el banco está next después to the de gas la gas station. Uh-huh. Entonces sí, es donde es el corazón. Yeah. No, this is the gas station, yeah. Then the bank is next to the gas station. Exacto. Must be here. Next. Debe ser esto. The bank. The ATM is down the street on the right. The ATM is down the street on the right. This. Ya saben que es un ATM, ¿verdad? Sí, es un cajero. Yes, cajero automático. And finally, the restaurant is down the street on the left. Down the street on the left. Porque cuando se dice down the street, no significa ni para arriba ni para abajo. Aunque en cierta manera, pero ya les explico. Pero significa que sobre esa misma calle. Ah, ok. ¿Ya? Ok. Este sería the restaurant.
De hecho, algunas veces van a escuchar down the street, como dice acá. Y otras veces van a escuchar up the street. Pero eso de down y up no significa que sea una pendiente y está para arriba y el otro está para abajo. Tiene más que, más, está más relacionado con la numeración. ¿Ya? Si está down the street, quiere decir que está numeración hacia abajo de donde estamos ubicados. ¿Me explico? Y si nos dicen up the street, es sobre esa misma calle, pero la numeración hacia arriba. ¿Me doy a entender? No. Sí, es sobre las avenidas, entiendo, teacher. Sí, o sea, está cuando dicen up the street o down the street, nos están diciendo que lo que estamos buscando está sobre esa calle. No hay que cruzar. Correcto, pero como las avenidas van atravesando, o sea, vamos a buscar como hacia abajo, las avenidas hacia abajo o hacia arriba. Okay. Si es un número que va hacia abajo, va disminuyendo, obviamente va a ser down. Exacto. Pero si es un número que va hacia arriba, va a ser up. Up. Uh-huh. La 87, la 89 y así. Exacto. Exacto. Esa es la idea. Okay, y cuando es subterráneo, Tiche. Down, down, well, también. Down, también nada. Underground, bajo tierra, underground. De hecho, en Inglaterra el subterráneo, el subway, se llama underground. Underground. Déjeme ver por acá, creo que tengo algo para practicar eso de las prepositions. Let's see. Ya casi va a ser hora del partido. No va a ser los equipos. No, dijimos que el martes, que es el final. Ah, bueno. Ahí nos toca la final del mundial. Vaya, esta imagen la voy a compartir. Y ahí. Okay, look at this picture. Ya se la muestro. Okay. Look at this map. You have to complete the sentences with the correct preposition according to the map. ¿Ya? Aquí tenemos incluso algunas que no estamos ahí en el libro. Veamos. Far from. Far from. ¿Qué es far from? Lejos. Lejos. Lejos de. Far from. Next to. Sí, la vimos. ¿Ya? Contigo, a la par. In. In. En este caso sería adentro. In. Behind. ¿Saben qué es behind? Antes. Atrás. 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 Ajá, atrás. Opposite. Opuesto. Opuesto, ¿no? Across from. Ya lo vimos. Frente, ¿eh? Enfrente, ¿verdad? Cruzando. Between. La par. En medio. En medio. En medio, perdón. Close. Is the cerrado. Opposite. Cerca. No, en este caso no es cerrado.
Cerca. No, correcto. Cerca. Sí. Y in front of. Enfrente de. Okay. So, according to the map, let's complete these sentences. You have here the clothing store, the bus station, the supermarket. Where is the supermarket? Supermarket. Mm-hmm. The bookstore, state. The school, hospital, shop, pet shop. Ah, sí, ahí está el archivo pet. The drugstore, bookstore, pharmacy. Butchery, yes. Esto sería butchery, la carnicería. Ah, carnicería. Movie theater. Post office. The post office. Police station. The park. The park. This is restaurant. ¿Cuál busca, teacher? Hacemos de todos. Clothing store está la parte. Va. Hagamos la primera, dígame. The clothing store is the post office and police station. ¿Qué sería? Next to. No. Between. Esa era, ya ven. Pero también está a la par, Edgar. Pero no. No, no te dieron el punto. The bus station, movie theater is next to. In front of the bus station. In front, no creo. No. Behind, teacher. Behind. Close. Behind the post office. In front. No, of. Pero la referencia es movie theater. In front of. Next to. Because the bus station is nearly. Near. Cerca, pues. Veamos next, a ver si no nos hace falta después. Porque sí está a la par, next to. Supermarket, where is the supermarket? En la izquierda. Supermarket está across izquierda de la police station. Ajá. Uh-huh. Ya lo perdí. Supermarket. Drugstore. Dice, y no existe la palabra en inglés que diga a la. Bueno, sí sería. Porque ahí está al lado de. Pero no se puede decir así. Next to, a la par. Y si se puede decir right o left. Yes, on the right, on the left. Okay. Ajá, supermarket. Teacher, I can see the drugstore. Supermarket, drugstore. Far from. Far from, definitely. Far from. The school bus station. In front of. Yes. School. In front of.
The park. It's next to hospital. Well, but pero la referencia es the city. Ah. La ciudad. Downtown. Está como en el medio. Between. Between. No. No, porque between es entre tal cosa y tal otra. Center. Center city. Next to hospital. No, ya la había dicho, no me la valía. In the city. The park is in the city. Adentro de. Ajá. Yo veo que no anotas, Edgar. Mira, fíjate que el teacher, después que termina, le toma una captura ahí para estudiarla. Battery. Ajá. Battery Bookstore. Battery Bookstore. ¿Qué le ponemos? Across from. Behind. Across from. Across behind. Los. Cerca. Sí, puede ser cerca. Sí, está a paso de Pericón ahí. No había entendido la licenciada. Porque no ubico el banco. ¿Dónde está el banco? Ah, yo creo que es este que no se ve bien. The bank. M. Oh. Ok. Este es el bank. The bookstore. Is next bank. To. Ah. Next to. Next to. Se repite. Behind. Yo siento que the bus station is behind to movie theater. Teacher. Oh, puede ser. Hola. No sé si aplicaría. Yo sé que no está ahí en ninguna de las palabras, pero ahí aplicaría lo que usted mencionaba, que es up to street. Or down street. Pero eso. Si está más arriba o más abajo. No, pero era con números, según entendí. Y ahí no hay número. O sí, no. Tendría que ser the bank is up the street from the bookstore. Es más. Ese up the street y down the street se usa, por ejemplo, si usted me pregunta, where is the bank? Yo le digo, oh, the bank is up the street. Ah, okay. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Well, sigamos con la 8. Luego vemos qué le ponemos al. The movie star, the post office. Que sí, ¿verdad? Está atrás. In front. Movie theater. No. In front. Ah, sí, behind. The movie theater is behind. Behind the post office. Uh-huh. The school. The supermarket. Supermarket. Next to. Opposite. Puede ser opposite. Mm-hmm. And the butchers. No, it's the opposite. Ay, es que tomo. ¿Qué pasó?
Movie theater, debauchery. Algún millennial lo ha de haber hecho. ¿Es ese, ese across from? Across from. Cerca. Across from. Frustrado todo. De mapa. Y ya solo no. Es que solo copiaron mejor, y pegaron eso. Mejor le digo, vení, te voy a llevar. Vení, te llevo. Y la 7, teacher. The bookstore. Ah, number the bookstore seven. In Japan. Ahí sería next. Yo, sí, yo le pondría next. Está a la par. Sin complicar. Yo creo que así lo hicieron estos hipotes. Next to. Okay. Well, the idea is to learn these prepositions. Let's okay, lenta hasta mi máquina ahorita. A ver si un virus mandó este hoja. Ya no me vas a querer depositar. No, ¿quién lo abrió ya los verbos? Edgar Ejo estaba haciendo, creo yo. No, ya los descargué, pero no los he visto, compañero. Sandra ya los vio. Los descargué, pero los medio vi nada más. Ah, pero es que no es virus ya. Hacele el antivirus primero. Súper bien, muchas gracias, Oscar. Vaya, ya le paso el número de cuenta. De repente, blanco, todo, una estadía, negro. Una estadía ya en el perico. A mí me dijo se ha detectado. No, una eso es la, eso, Sandra, eso es la si le dice por lo menos 100 verbos. Va. Ahí está. Irregulares, por favor. Sí, irregulares. Eso. Presente, pasado, pasado participio, gerundio. Así están esos. Tiene como 5 líneas, creo yo, ¿verdad? O 6, algo así. No. Ah, porque le dé 100 y le da un día. Para, ¿sí? Para practicarlos día, en la vacación. 5 cobijas. Sí. Las cobijas que las paguen. Sí, mire, sin hoy que vamos a estar de vacaciones en diciembre, ya para enero venir filudos. Gran transero este Oscar, ¿no? Vamos este a ver otro. Si es cierto que viene filudo en enero. Teacher, se me olvidó todo. A ver, cabala. El teacher, no, que el teacher de los de antes son. Sí, así le va a decir los a otro perros. Teacher que tenga. Es que el teacher... Verbs. Ya lo veo. Démonos duro más con más direcciones, pues. Ah, no, aquí tenemos que ver los imperatives. Imperatives. You see the imperatives? Estos son para dar instrucciones. Órdenes. Go straight. Ah, qué lento. Go straight es váyase recto. Dele recto. Go straight ahead. Go straight. Go past. Pase de pasar de algún lugar. Turn left. Gire a la izquierda. Turn right. A la derecha. Esto es lo que les decía. Go up.
or go down the street? Or walk down the street. Es parecido, ¿no? Okay. Go on for two blocks. Go on for two blocks. Take the first left or take the first right. O sea, tome la primer cruce a la izquierda o el primer cruce a la derecha. ¿No? So these instructions or this direction es lo que se conoce gramaticalmente como imperatives. ¿No? So we use imperatives to give directions. Ahora, cuando digo directions, no estoy hablando de direcciones de calle solamente. En inglés, direction significa instructions. ¿Verdad? Así como las directions que hay en una receta de cocina. Hay directions. Esos también son imperativos. Nos sirven para dar instrucciones o directions. ¿Ok? Otro mapa. Entonces, siguiendo estas instructions, es que tenemos este mapa acá. Ya, y hay que unir el lugar con las instrucciones, partiendo de aquí. Excuse me, do you know where the cafe is? Seguir las instrucciones, a ver cuál de estas instrucciones nos lleva al café. Where is the café? Aquí está el café, miren. Aquí está el café. A ver cuál de todas estas instrucciones nos lleva al café. Or teacher. A los salvadoreños está. Yes, go straight on to right. Go straight on to right if on your left. Ah, creo que sí, vea, ya le encontró Miguel. Dice. Estamos aquí. Go straight on. Turn right. Cruce a la derecha. Go straight on, siga recto, y luego turn right, cruce otra vez a la derecha, ando bolo. It's on your left, está a la izquierda. Correcto. La otra dice, do you know where the supermarket is? Yes, go straight on, turn left, it's on your right. No, vamos a ver, ¿cuál de todas? Hacia arriba, la primera. No, yo creo que es, yes, go straight on, don't turn, go straight on, turn left, it's on your left. Ajá, sí, sí, sí. Don't turn, go straight. Sí. Go straight on, don't turn. O sea, no cruces. Vaya recto, no cruces. Go straight on, siga recto. Turn left, it's on your. No, it's on your right. Turn right. No, turn left, it's on your right. O sea, es. Esta. Yes. Dice go. Pero si nos vamos recto y está a mano derecha, no a mano izquierda. No. Sí, ¿verdad? Es a la izquierda. No, es que le dice cruce a la izquierda y no, se encuentra a la derecha. No, no es ese. Es este. Ay, no sé. Ah, el supermarket es este.
Porque dice, go straight on, váyase recto. Don't turn, no cruce. Go straight on, siga recto. Turn left. Y dice, está a su derecha. It's on your right. Este es. Le voy a dejar esta captura de pantalla. Ahí hacen nosotros de tarea. Okay, it's time, it's Friday. Okay, people, I'm going to take the last attendance of the evening. Alex Gerardo Peña. Present. Ana Celia Mena. Marcela Siu. Present. Carolina Ortiz. Present. Byron Villanueva. Present, teacher. Blanca Isabel. Present. Edgar Eduardo. Present, teacher. Present, present. Fernando Salvador. Present, teacher. Glenda Margarita. Present, teacher. Iván Alberto. Present, teacher. Johnny Alexander. Present, teacher. Jocelyn Ramírez. Present. Miguel Ángel Romero. Present, teacher. Oscar Molina. Present, teacher. Rafael Antonio. Present, teacher. Sandra Yanira. Present, teacher. Okay, people, enjoy your weekend. Thank you, teacher. Trabajen en las tareas. Trabajen en las tareas. Hoy, este fin de semana. Bye bye. Bye bye. See ya.